Muy buenas tardes, con su permiso, presidenta. Diputada presidenta. Medios de comunicación que nos acompañan. Sí, los diputados del Partido Verde, sí hacemos un exhorto a las demás bancadas. Creo que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Creo que van como 5 exhortos que se nos manden las iniciativas a tiempo y forma, que se hagan las iniciativas y los dictámenes de manera transparente. Porque hablamos, y ayer lo comentaba, hablábamos de alternancia, hablábamos de transparencia, y lo que pasó ayer y lo que está sucediendo, yo no lo celebro, porque eso no es transparencia. Lo que los ciudadanos nos piden a nosotros es transparencia. Y con todo respeto, diputado Zelaya, yo, la sorpresa no fue por las iniciativas que se mandaron el lunes, es correcto. Yo, tu servidor, las tiene en su mail. La sorpresa fue que ya había un dictamen hecho el día de ayer, un dictamen en el cual nosotros, sí, el presidente de la Gran Comisión, está grabado en vivo, ahí tiene donde nos dice, van a leer el dictamen. Y cuando el dictamen no lo puede hacer, y con todo respeto lo digo, el jurídico, el dictamen se elabora por medio de nosotros, diputados, que tenemos esa responsabilidad. Yo pido que no hagamos de un teatro el pleno, no hagamos de un teatro nuestro trabajo, porque queda mucho de qué decir. ¿De qué nos sirve que el día de hoy estemos grabando en vivo, cuando horas antes de entrar a comisiones o a pleno se hacen los arreglos en lo oscurito y hay un dictamen? Cuando un dictamen se tiene que hacer en las comisiones, se tienen que dar las propuestas por los diputados, se tiene que aprobar y después hacer el dictamen, elaborar el dictamen. Con mucho respeto, el jurídico no legisla, el jurídico no tiene la facultad de hacer los dictámenes. Y esto lo pongo aquí, en la mesa, porque si hablamos de transparencia, tenemos que ser transparentes primero nosotros, y no que unos cuantos tomen las decisiones, porque somos 25 diputados que estamos aquí. Son 5 diputados del Partido Verde elegidos por mayoría. Son 10 diputados más por plurinominales, más 5 más, por más 10 más de mayoría. Pues bueno, pedimos ese respeto nosotros los del Partido Verde para que la transparencia la hagamos y no solo la digamos de dientes para afuera. Muchas gracias.